Hola, buenos días. Esta semana vamos a hacer una nueva entrega del canal OCG. Quería presentaros al director de orquesta que va a estar con nosotros esta semana. Bueno, es muy conocido y muy querido por la Orquesta Ciudad de Granada. Es un director que actualmente pues, es de las primeras figuras en el panorama musical del país. También actualmente es director de la Orquesta Ciudad de Barcelona Nacional de Cataluña. Y nada, quería presentarles que estamos con Pablo González. ¿Qué tal, Juan Buenos días. Carlos? ¿Cómo Hola, muy estás? bien. Nada, quería preguntarte, en principio, tu relación con la orquesta, porque son muchos años a los que llevamos trabajando juntos, ¿cómo empezó? Cuenta un poco cómo se Sí, inició. bueno, nuestra relación empezó, si no recuerdo mal, con un concurso que tenías aquí, un concurso de jóvenes directores. Fuiste premiado, Sí, sí. eso es. Yo obtuve el tercer premio aquella vez, recuerdo. Estaba Gloria Isabel Ramos también, Manuel Valdivieso. Yo era muy jovencito, no sé si tenía 23 años, o algo así. Sí, un poco más joven que ahora. Un poquito más, sí, solo unos pocos años menos. Y después de eso hicimos un concierto de escolares. Pasaron entonces unos años en los que yo creo que estuve, sí, estuve apartado de los escenarios, unos cuantos años. Y después la vuelta fue casi casual. Recuerdo que teníais un programa con Ilián Volkov y su padre falleció la semana anterior. Os quedasteis sin director. Y entonces recibí la llamada, esa llamada que un director joven siempre está esperando y a la vez siempre está temiendo, ¿no? Eso de dentro de 3 días puedes estar en Granada para dirigir este programa. De ese programa, de las 3 obras, dos no las había dirigido nunca. Así que pues, tuve que pensarlo bien, dije, me la juego, porque la orquesta me encanta, merece la pena el esfuerzo. Y vine aquí, hicimos una primera de Tchaikovsky, que todavía recuerdo, Sí, porque es fue un verdad, concierto sí. muy, muy emocionante, muy bonito. Y yo creo que ahí empezó verdaderamente todo. O sea, aunque hicimos el concurso antes, yo creo que nuestra relación con ese placer, ¿no?, de compartir escenario viene desde aquel momento y desde entonces han sido muchísimos conciertos y muchos años trabajando Hay que juntos. recordar también que Pablo González ha sido nuestro principal director invitado en la orquesta durante 4 temporadas. O sea, también hay que recordarlo que luego ha habido un vínculo ya Oficial, ¿no? más Sí. oficial también. También me gustaría preguntarte, bueno, ya que esta semana tenemos un programa, la verdad que es un programa muy variado, muy interesante, que nos contaras un poquito, pues, cómo has diseñado el programa o cómo lo ves, o explicar un poquito a la audiencia también qué van a escuchar el viernes. Bueno, el programa que tenemos es un programa de contrastes, ¿no? Donde vamos a poner cara a cara y frente a frente dos estilos de música. Lo que se llama la música pura, se le suele llamar, la música donde no hay una inspiración bien programática, bien paisajística, por ejemplo, y la música donde hay un argumento o una inspiración extramusical. Y en este caso vamos a tener dos obras con una gran influencia del folclore. Entonces, por un lado, en el primer apartado tenemos dos obras como la Obertura de los Esclavos Felices de Arriaga. Alguien me dirá un momento, los Esclavos Felices es una ópera. Sí, pero el lenguaje musical de Arriaga es gran heredero del clasicismo, de esa búsqueda de la perfección formal, de la armonía, de la música como lenguaje en sí mismo, y lo acompañamos con la última obra del programa, que es la Sinfonía Clásica de Prokofiev. Y luego, entre estas dos obras, presentamos dos obras donde el elemento folclórico es muy importante. Una es una fantasía sobre temas de Carmen, escrita por el compositor americano Sankey, donde además tenemos el placer de tener a Frano, a nuestra solista de Acompañando. contrabajos, tocando una obra muy, muy difícil para el contrabajo, muy atrevida, y además la oportunidad también de tener al contrabajo un instrumento que rara vez está de solista, pues tenerlo aquí al frente, ¿no? Y tenemos a Carmen, la fantasía sobre Carmen, junto con cuatro obras de Albéniz, cuatro extractos de la suite española, que como sabes, pues están inspirados en ciudades españolas y donde sí hay un elemento folclórico muy claro, ¿no? Entonces es un programa de contrastes, y donde los contrastes no solo se circunscriben a una época determinada, sino que, por ejemplo, Prokofiev escribió su sinfonía clásica, y bien clásica que es, en el año 17, un año donde en Europa estaba pasando de todo, en Rusia especialmente, y él escribe esta sinfonía como de la nada, ¿no? Una sinfonía que no tiene nada que ver ni con el tiempo en que vivía, ni con el estilo de la música que se componía en su época. Prokofiev se planteó, de hecho, él pensaba que si Haydn hubiera vivido hasta esa época, probablemente hubiera seguido fiel a su canon clásico, ¿no? Y entonces se propuso como ejercicio cómo escribir una sinfonía en el estilo de Haydn, es decir, qué haría Haydn en 1917 si siguiera componiendo. Y se planteó ese ejercicio La verdad que es una y joya, esa es una sinfonía es una maravilla de joya, es una sinfonía. joya, sí.
Hay que decir también que de las cuatro obras que ha explicado Pablo, hay dos obras que se tocarán por primera vez en la orquesta, que es la obra de Albéniz y la del concierto de contrabajo. Las otras obras sí que la gente las habréis escuchado alguna vez por nosotros. Y de la obra de Albéniz, si me permites, Juan Carlos, presentamos unos arreglos de Albert Guinovart. Sí. Es una obra que es original para piano, que se suele interpretar con una gran orquesta. Hay distintos arreglos, el más conocido es el de Frühwerk de Burgos, y nosotros presentamos un arreglo muy bonito de Albert Guinovart, que ha sabido aprovechar una plantilla un poco más pequeña, quizás sin tanto instrumento de percusión, sin tanto color orquestal, y que sin embargo le saca un gran partido. Sí, que es verdad. Sí, sí. Bueno, quería preguntarte también, tú que estás siempre, bueno, por todo el mundo dirigiendo, y particularmente en España, desde que tú has empezado tu carrera, que ya son unos cuantos años, ¿cómo ves la evolución de las orquestas españolas a día de hoy, actualmente? Yo creo que las orquestas españolas, si uno intenta mirar, yo lo miro desde la perspectiva que tengo, ¿no?, de los últimos 15 años dirigiendo, pero desde que escuchaba, pues 20, 25 años, qué duda cabe que se ha experimentado una mejora tremenda, ¿no?, la calidad de orquestas. Yo creo que cuando nosotros éramos chavales, todavía se tenía esa, no sé si complejo, esa idea, ¿no?, de que el nivel aquí era inferior al nivel que había en Europa. Además, se decía como si en Europa resulta que todas las orquestas estuvieran al mismo nivel. Parecía que era el nivel europeo y nivel español, ¿no? Y bueno, creo que esto es agua pasada, ¿no? Yo lo veo constantemente, estoy viajando mucho, particularmente por Europa, de hecho. Y hay que decir que tenemos que estar muy orgullosos del nivel de nuestras orquestas. Creo que en Europa ya se sabe, es decir, ahora hablas de una orquesta española y la gente pues se hace la idea de que es una orquesta de un país que tiene una actividad musical muy, muy grande, ¿no? Y no solo con nuestras orquestas, también muchas orquestas que vienen de gira, en fin. La vida musical en España ha mejorado muchísimo. Qué duda cabe que ahora con la crisis tenemos que estar todos en guardia, ¿no?, porque tenemos que cuidar mucho y asegurarnos que todo esto que se ha construido con tanto esfuerzo se mantiene y podemos seguir creciendo, ¿no?, que no nos estanquemos aquí. Pero el nivel creo que es para estar muy contentos. Muy bien, y ya por último, pues preguntarte un poco también, ya que hay un vínculo tan cercano, bonito, cariñoso con la Orquesta de Granada, pues claro, tú habrás visto toda la evolución. ¿Cómo ves actualmente, cómo te has encontrado esta semana con la orquesta? Yo me encuentro con la orquesta con ganas de trabajar, con tranquilidad, y me sigo encontrando con lo que más me gusta de esta orquesta, ¿no?, que es una actitud muy abierta para hacer música, muy generosa, y con siempre tenéis, tengo siempre la sensación trabajando que estáis disfrutando de cada momento, ¿no?, que no es ahora estoy ensayando y ya me pondré las pilas en el concierto. Por supuesto que en el concierto todos tenemos ese plus de adrenalina, ¿no?, pero en Granada para mí el placer empieza en el ensayo y termina en el concierto. Es placer continuo, y esto la verdad es que no ha cambiado y os lo agradezco. Muy bien, pues nada, nosotros también desde parte de la orquesta darte las gracias, la bienvenida una vez más. Seguro que vamos a pasar un concierto muy a gusto y nada, y seguiremos contando contigo porque ya es de la familia. Claro que sí, pues gracias. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos el viernes en el concierto de temporada y nada, hacemos desde el canal de la OCG, os despedimos, todos con la orquesta, nuestra orquesta, vuestra orquesta. Hasta luego. ¿Eres la estilista? Oh, pues no, 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 ya sé, pero es que mi pelo es así. ¿No? Esto va todo, sí, tío. ¿Eres estilista? ¿Y maquillaje y eso? Y yo tengo sin micro, ¿no? Pero que no, aquí mismo, ¿no? No hace falta, no tengo que tocar nada, ¿no? Es un micro y mi voz así, tal cual, ¿no? Ah, ah, ah. Y la voz probando. Normal y ya está, ¿no? 1, 2, 3, hola, buenas tardes a todos. Vale. Si queréis ver vuestros niveles. A ver, vamos a ver nuestro nivel. A ver quién tiene más nivel. Ok, yo estoy. Si ves algo que cortes, pues cortas o lo que sea. Yo le miro a Juan Carlos, ¿no? O sea, hablamos uno con el otro, ¿no?